Para que aquí Robina nos diga y él les ayude a los demás también en donde hay duda. Okay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¿En qué número? Es el F, creo. Es F. F. ¿Eh? El F, este, sí, eso. Yo sigo mi cara de... A ver. Bien. Aquí en el F dice, encuentra la medida de los ángulos A y D. Recuerda aquella propiedad de que si tengo dos lados iguales, como lo son este con este, por lo tanto, lo que es el ángulo A con el ángulo B van a ser iguales. ¿La recuerdas? Sí, se me había olvidado. Entonces, para tu 42, para tu 180... lo divides para que a la mitad, para que A y B sean iguales. Y en el caso del D, pero, o sea, ya, si ya tienes que mide un lado 42, el otro 96, en lo que resta para 180 ya encuentras el D. Y listo. ¿Alguien más duda de la hada? Bien. Sí, más adelante, luego de que terminemos un ejercicio, la voy a tener aquí abierta por cualquier cosita. Vamos a seguir entonces, segundo B, con la ley de senos. Vamos a cambiar. Ok, vamos a ver qué vimos. Recordemos, ley de senos nos ayuda a encontrar medida de lados, medida de ángulos, con la función seno. Ahí está. Y aquí nos quedamos. Ok, ¿alguien encontró el valor de C? El día de... No me quiero comprometer. Ya la próxima semana, así ya mejorcito, voy a empezar a tomar nota para las personitas que responden. Tal vez no valga, como digo, punto extra, porque ese punto extra es punto neto, digamos. Obtuviste, en el corte son 30 y obtuviste 25. Ah, pero tu punto extra, 26. Pero lo que son estas pequeñas cositas que suelen ser fáciles ahorita y los que contestan, se va a tomar en cuenta esa, se va a llamar participación activa. Entonces, yo quiero tener mi lista física para ir apuntando ahí. Ya tengo las listas, solo falta imprimirlas. Voy a ver si hoy me da tiempo y si sí, seguimos. Pero yo ya me voy fijando de quiénes participan. Entonces, a ver, ¿alguien encontró el lado C? Si no, aquí lo volvemos a explicar. Yo, maestra. A ver, ¿cuánto te dio? 7.62. Suena coherente.
Vamos a checar entonces el resultado. Entonces, vamos a utilizar B con C. Sí, aquí la clave, y ya lo chequé en un grupo, es utilizar, seguir utilizando al más bonito, que es B, porque está en entero. Si yo llegara a querer utilizar a A, tendría que ponerles más decimales, porque si no, sí me da resultados muy, 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 de mucha diferencia, o sea, no de una décima, no estamos hablando de más. Entonces, seguimos utilizando a B con C. Bien, aquí lo tenemos. Y vamos a continuar. B vale 8. Ángulo B vale 80. C vale... no lo sé. Ángulo C, sí, 70. Sí, muy importante, no vayan a confundir lados, medidas de ángulos con medidas de lados, porque si no, pues no va a quedar. Tenemos entonces que C, ay, a ver, acá me falta algo. Pues sí, sí, si no, no pudiese. Vean, tengo dos incógnitas. ¿Sí? Tiene que ser número, 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 incógnita. No puede haber dos incógnitas como lo tenía ahorita. Me faltaba sustituir el 8. Entonces, C minúscula. C minúscula es igual a... ocho por seno de 70, que es 8, lo pueden poner así en la calculadora, seno de 60, entre seno de 80. Pregunta, Arisbe igual ahí me comentó, ¿lo hicieron directo o hicieron esta parte de... a sacar por un lado el numerador, por otro lado el denominador y luego dividir? Sí, yo lo hice así de que seno por, digo, 8 por, no, perdón, es que yo agarré el A, yo agarré A. ¿Cuánto te dio con A? Lo puse en comentarios, a ver. Me dio 7.63. A mí como lo puso ahorita me dio 7.035. Pero yo lo hice con A, o sea, 4.06 por seno de, ¿cuánto? De 70 por seno 70, ya me dio un resultado y ya aparte hice el seno de 80 y ya lo dividí. Ok. Vamos a ver entonces. Su compañera lo hizo con el 4.06 y le dio 7.63. Eso me parece ver en los comentarios. Maestra, yo pensé que se hacía con el A y el C. Sí. Así bueno. Sí. Pero, a ver, ¿qué va a pasar en este caso? Fíjense lo que vamos a hacer. Yo ya voy a poner todo esto en la calculadora. Y a mí me da 7.03. Fíjense, su 7.63
con el 7.03. De que da 7, da 7. Pero, por ejemplo, aquí nos estamos limitando a dos decimales. ¿Qué va a pasar? Que si yo voy a usar, ya vamos entonces a exigir un poquito más. Ya no vamos a agarrar dos decimales. Vamos a agarrar 4 y vamos a ver con 5, vamos a ver si se nos acerca a ese 7.03. Voy a volver a hacerlo, no va a decir que yo también haya fallado. Maestra, ¿por qué por 60? Ah, yo por eso dije lo voy a volver a hacer. Ah. Muchísimas gracias. Ok, 8 seno de 60, de 70, perdón, entre seno de 80. 7.63. Ah, entonces no hay problema. Ya no es necesario. Ya no es necesario hacer todo lo que vamos a hacer. Entonces, si se dan cuenta, por eso es una triple igualdad, porque quien tú quieras agarrar, te debe de funcionar. Muy, muy, muy bien. Y así quedó esto. Perfecto. Bien, hasta ahorita hemos, si se dan cuenta, encontrado lados. Encontramos lado aquí. Ah, es este, ¿no? Chispa, ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro. Quiero que lo intenten. Yo sé que pueden. Y una vez que les voy a ayudar nada más en los, para que se vayan acostumbrando a poner sus datos. A ver. Entonces vayan copiando su ejercicio. Vamos a poner los datos. El de 108, el de 76. Veo que tengo nada de A. Yo lo dejo representado nada más con las letras. A. A. B, tengo los dos. Tengo el ángulo B, de 42 grados. De C no tengo nada, solo su ángulo. Es igual a 76 grados. ¿Qué es lo primero que harían en este caso? ¿Qué es lo mismo que la anterior?
¿Quién les va a servir? Yo diría que se completa 180. Ajá, ajá, me pareció escuchar la respuesta de la anterior. El B. Ajá, B nos va a ayudar. Pero aún así falta algo que yo puedo determinar que yo ya, porque ya lo vimos. ¿Qué puedo determinar? El tercer ángulo. El tercer ángulo, muy bien. ¿Qué es? ¿Cuánto da el tercer ángulo? Sesenta y dos. Y ahora sí ya pueden. Ya pueden pues proceder como en los ejemplos. Lo voy a poner acá. Mientras vamos a ver quiénes llegaron. Ay, ahorita voy a checar la lista. Hoy estamos 7. Maestra, dijo que agarráramos 4 animales. No, pueden tomar 2, pueden tomar, como los ejemplos anteriores.
Si lo van a hacer todo en calculadora, ya tanto por el seno de tanto entre esto, sí, pero si lo van a hacer por partes, o sea, el numerador y el denominador, ahí sí tienen que agarrar más decimales. ¿Se pueden agarrar tres? Vamos a agarrar tres a ver cómo este. Sí, porque el de hace rato solo agarré dos y me dio 162. Y me faltaba uno para que lleve a lo de 163. Ándale, agárrale tres y ahorita vamos a ver cuánto difiere. Yo voy a agarrar un poquito de más. Nuestra vida, el ángulo A, que es 62, ¿de dónde salió? De que recuerda que entre los tres tienen que sumar 180. 180, ok, okay, a ver, debemos ser 28 conectados. Desde hace 3 minutos ya Freddy, ya él. Ya te había dado clase, ¿verdad, Freddy? ¿Ya él? No, te siento. Sí, en primero. Ya luego no les di segundo y ahorita les estoy dando tercer semestre. A ver. Ahí voy a contar, sí, cierto. Vamos a dar chance que terminen los demás. Y yo cuento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Perfecto. Entonces, quiero ver la lista. Arriaga, ni estoy donde debería estar. A ver, estamos en el B. Aquí aparecen en lista 30 y yo tengo 31. Quiero ver si está Arriaga.
No. Lo vamos a borrar ahorita. Y Cantún Hernández. Ese sí está, pero no ha venido. Entonces, vamos a cambiar la lista quitando a esta personita. Ay, te estaba quitando a ti, Fred. Eliminar pila. Y ahora sí somos 30. Entonces, por ejemplo, el día de hoy solo faltó este niño Kevin, que me han reportado que tiene problemas de internet. ¿Y qué más? Y Mía, que también ayer faltó. Ok. Bien, vamos a empezar a poner entonces ya las respuestas por si ya se trabaron en algún momento. Y vamos a empezar entonces con A, esta parte de A con B. Ponerla acá. La pongo porque es la que vamos a utilizar. Segundo paso, sustituyo valores. A no lo tengo, tengo el ángulo A que va aquí abajo, que es 62. Tengo a B, que es 15, y el ángulo B, que mide 42. Entonces, ya solo falta la operación, que sería A minúscula es igual a 15 por el seno de 62. Entre seno de 42. Ok, ya ustedes me dicen si lo están haciendo directo o están poniendo el pasito de más. Bueno, ahorita no tengo chance de leer los avisos. A ver, ¿y cuánto da eso? 20. ¿20?
Creo que hice algo mal, ¿verdad, maestra? A mí me dio 19.793. Ajá, es que dudo por el 20 exacto. A ver, vamos a ver. A mí me dio 19.79. Ajá, me espero los decimales, por eso me sorprendió el 20. Tengo una pregunta. A ver. No importa si los decimales no son iguales, porque por lo que escuché le dio 3 y a mí me dio 2. O sea, 19.792. 19.792, no importa. O sea, por ejemplo, yo en este caso pondría 19.79. Ahí está. Porque la diferencia entre por qué ella le da y a ti te da otro número es porque alguna de las dos lo hizo con calculadora directo y otra hizo el otro pasito. Ok, gracias. De nada. Entonces ya tenemos a... Aquí, vamos a ponerlo. Y ahora, sí, pueden tomar A o pueden tomar C o pueden tomar B para encontrarse. Yo sigo con mi B. Si ustedes quieren, tomen A para que veamos cuánto nos da, para que tengamos acá dos diferentes cosas. Entonces voy a tomar esta parte. C no lo tengo, solo tengo su ángulo que va a ir aquí abajo, 76. Entonces va a quedar parecido a esto, vamos a agarrarlo. (15, seno de 76) / (3, seno de 42). Y vamos a ver cuánto nos va a dar. Maestro, ¿no sería C? Así que copié y pegué, ¿verdad? No te puedo hacer esas cosas. No lo hagan. Y ya lo hice. ¿Puedo decir el resultado? Ah, pues claro que sí. A mí me dio 21.754. ¿Lo hiciste directo? No, lo hice así como usted. A ver, 15 seno de 76 / 3 seno. ¿Cuánto me dijiste? 21.754. 700. Ahí lo vamos a dejar. Sí, es correcto. Okay, entonces ya con esto tenemos al 21, que viene siendo, ya sé, ¿sí? Uno más vamos a ver de estos, ya vi que creo que es Frida la que ha estado comentando, ya lo entendió, ya lo comprendió. Para que, ¿alguien tiene encendido su micrófono? Para que pasemos ya a los ángulos. ¿Qué va a pasar con los ángulos? Entonces, ¿dónde están los ejercicios?
Esto debe estar acá. Ok, entonces hicimos este de 76. Este de, vamos a hacer este. Ok, háganlo para que sigamos practicando. Tercero B, tercero E, primero J. Creo que es más fácil con una tablita, antes que sí, realmente. Aquí creo que quedaría más bonito. Pero me faltó una.
tenemos a esto, lo único que ponen el color, no inventen. A igual a 24 centímetros, A igual a 5,8 grados, B no lo tengo, el B minúscula, ahorita lo cambié de color, B igual a 33 grados, C, no tengo nada. Aquí están los datitos. Y esto me falta. Entonces podemos ver a quién vamos a... ¿Quién va a ser nuestra carnada? En este caso, la A. Quiero ponerlo diferente. Pues solo esto. Ahí está, con color chillón. Y pues vamos a empezar. Ok, voy a utilizar A con B para buscar. Veinticuatro, 108, no lo tengo, 33. Okay, ya sustituí aquí el primero. Maestra, el puesto da 13.7440. A ver, vamos a checar. Claro que sí. B es igual a 24 por el seno de 33 dividido entre el seno de 108. Veinticuatro seno de 33 entre seno de 108, 13.74. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a poder sustituir el B con el 13.74. Yo vuelvo a agarrar a A para encontrar a C. Nada más es cuestión aquí de cambiar las letras para no confundirnos. Porque si me confundo. Ok, vuelvo a agarrar a A y aquí voy a poner C. Ahora, siguiente paso, sustituir. Ah, pero, ¿cuánto vale? ¿A quién puede encontrar? Directamente. El tercer ángulo, sí. ¿Qué sería? 39 grados. Muy bien, 39 grados. Sí, porque si no lo encuentro, voy a tener dos incógnitas en esta ecuacioncita y pues no podría hacer nada. A, 24, 108, es el que quiero, el que acabo de determinar. Vamos a... Entonces es C. ¿24 seno de 39 entre seno de 108 y les está dando 15.880. Seno de 39 entre seno de 108, 15.88. Muy bien. Y lo ponemos 15.88. Y listo. Ok, entonces ya está Bueno, quiero yo pensar que ya está entendida esta primera parte de lo que es la ley de senos, ¿sí? Ya el día de mañana vamos a cambiar el ejercicio, ya no va a ser así, sino que vamos a tener que encontrar un ángulo porque ya no lo vamos a poder encontrar así, ¿sí? Ya no vamos a tener dos ángulos y ya puedo encontrar el tercero, no. Un ángulo vamos a tener... Y necesitamos hacer aquí algunos ajustes para que pueda determinar el ángulo y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a ver eso. Y listo. Ahorita les subo lo que se hizo.